es una de estas características, pero ¿qué es lo que diferencia Sony Xperia Z5 de sus competidores? Para ello os vamos a mostrar hoy un pequeño vídeo. Antes, voy a activar esto. Hoy vamos a hacer un vídeo en tiempo real que va a mostrar cómo funciona el sistema SteadyShot. SteadyShot ya estaba en modelos anteriores de la gama Xperia Z, pero en este caso los chicos de Sony han conseguido mejorarlo bastante. Vale, vamos a comenzar viendo este vídeo que muestra la diferencia del SteadyShot activado de este de Z5 al SteadyShot activado en tiempo en modelos anteriores. Como podéis comprobar, la diferencia en el movimiento es bastante grande. El lateral izquierdo, este movimiento es constantemente mucho más fluido, en el derecho hay más temblores, menos estabilidad. Y ahora cuando acabe este vídeo voy a comenzar otro en el que lo vais a ver más claro, ya que la diferencia en este caso va a ser con el sistema SteadyShot activado o sin el sistema SteadyShot. Y en este caso la diferencia es mucho más palpable. Y podéis ver, pues lo mismo, el vídeo de la izquierda se ve a la chica mucho más fluido el movimiento, mientras el vídeo de la derecha se ve que va viendo un vaivén constante. Entonces, bueno, la diferencia es más evidente y se nota el grandísimo trabajo que ha hecho Sony con su nuevo sensor Exmor de 23 pulgadas. Además, permite grabar también con la cámara frontal, que es con lo que estamos haciendo la prueba. Vale, una vez ya hemos visto el vídeo, vamos a pasar a parar las dos grabaciones. Vamos a parar esto y vamos a activar ambos vídeos para que veáis la diferencia. 1, 2 y le doy. Vale, si os fijáis, se nota muchísimo en el tema de la luz. El otro movimiento es muchísimo más de un lado para otro, este está mucho más parado. Entonces podemos ver, la verdad, que es una diferencia evidente. Mi conclusión, bueno, a mí personalmente no me gusta ese diseño tan continuista que ha seguido Sony. Le puede gustar a más o menos gente el sistema Omnibalan, pero bueno, por lo menos en este modelo han conseguido que su cámara vuelva a marcar la diferencia con sus competidores.